Jueves Santo del Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariotes, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a sus discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó Simón Pedro y éste le dijo: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo». Simón Pedro le dijo: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos están limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar hoy el Evangelio, vemos que San Juan omite el relato de la institución de la Eucaristía. En compensación, incluye esta catequesis sobre la Eucaristía en la primera parte del Evangelio, después de la narración de la multiplicación de los panes. El relato del lavatorio de los pies ocupa en el Evangelio de Juan el lugar que en los otros evangelios ocupan el relato de la institución de la Eucaristía. Más aún, si nos fijamos bien en ellos, nos daremos cuenta que en uno y en otro relato acaban con una exhortación, un mandato a los 12 de repetir el gesto de Jesús que acaba de realizar. En este caso les dice: «Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan», dice después de lavarle los pies. Y cuando instituye la Eucaristía, dice al final: «Hagan esto en memoria mía». Para San Juan, la Eucaristía y el lavatorio de los pies son dos gestos que tienen un fondo común, que quieren expresar una misma realidad y que son complementarios. Entregar la vida se expresa por la Eucaristía y por el lavatorio de los pies. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, vemos que es un gran gesto de humildad. Hizo lo que estaba reservado al último de los esclavos. Más aún, hizo lo que no se podía pedir por ningún amo judío a un esclavo de su mismo pueblo. De ahí la reacción de Pedro, que no acepta que le lave sus pies. Esto nos recuerda lo que pasó también en Cesarea cuando Jesús anunció por primera vez que iba a morir. Pedro le dice: «Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa». Gracias a la semejanza de la reacción de Pedro en ambos casos, quizá podemos entrever el significado que Jesús dio al lavatorio de los pies. Él hace de su vida un sacrificio hasta el final, total, hasta la muerte. Esta significación está de acuerdo con otras palabras del mismo Jesús. Dice en el Evangelio de Marcos: y quien quiera entre ustedes ser el primero, será el esclavo de todos. Pues también el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por todos. Lavar los pies a los discípulos era anunciarles su muerte. Pedro entonces no podía entenderlo de ningún modo. Lo comprendió después de la resurrección, como nosotros también lo entendemos ahora gracias a la fe pascual que ilumina la cruz. En el pensamiento de Juan, el don que Jesús hace de la Eucaristía es inseparable del don de su vida como servicio hasta la muerte. Esto lo encontramos también con expresiones equivalentes en los otros evangelios. Cuando dice: esto es mi cuerpo, sea él mismo entregado a la muerte por ustedes. O este cáliz es mi sangre, mi vida, derramada, o sea, en la muerte, por ustedes por todos los hombres. Entonces no podemos participar en la Eucaristía sin lavarnos mutuamente los pies. ¿Qué es lo que debemos hacer para cumplir el mandato de Jesús? Del mismo modo que Jesús ha unido el don de la Eucaristía, el don total de su vida, de un modo semejante para nosotros, debería ser impensable celebrar la Eucaristía sin que comportara un compromiso total de nosotros mismos. No podemos separar estos dos gestos, la última cena en la cruz y la Eucaristía y el lavatorio de los pies. Participar en la Eucaristía nos debería llevar a cambiar nuestra mentalidad. Nosotros los cristianos, los que hemos sido invitados a la Cena del Señor, somos los que deberíamos ser servidores de los demás, en casa, en el trabajo, en nuestras comunidades parroquiales. El primer fruto de la Eucaristía debe ser el de convertirnos en servidores de unos de los otros. El lavatorio de los pies es un gesto comprometido y comprometedor, tanto que no puede ser comprendido ni aceptado si no es como una forma de compartir la cruz de Cristo. Que el alimento del pan eucarístico nos haga fuertes para ponernos al servicio los unos de los otros, tal como Jesús estuvo al servicio de todos. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.